que hoy iniciamos unas jornadas muy, muy especiales porque es fortalecer la perspectiva de género y fortalecer los estudios de género en todos los ámbitos donde se desarrollan actividades en la universidad. En este caso, fundamentalmente en la parte de investigación. La perspectiva de género ha venido a cambiar mucho de las miradas dentro de la ciencia a partir de los resultados que se vienen obteniendo. Ha entrado en debate el concepto de ciencia, ha entrado en debate el concepto de conocimiento científico y de los propios procedimientos que normalmente utilizamos para la producción de esos conocimientos. Pero también ha entrado en discusión el sentido de nuestras investigaciones. Entonces, creo que estamos por vivir en estas dos jornadas una instancia que nos convoca a la reflexión, al lugar que tienen los investigadores dentro de la ciencia y fundamentalmente al sentido de nuestra labor, de nuestro oficio científico. Muchas veces las mujeres son mayoría en los grupos de investigación científica, pero no quienes ostentan las direcciones de estas investigaciones. ¿Se puede romper este techo de cristal? Esperamos superar este techo de cristal. Sí, es real lo que estás afirmando, sobre todo pensando que las universidades están siendo fundamentalmente habitadas por mujeres, pero que no todas tienen las posibilidades y las oportunidades justamente por varias cuestiones, podríamos decir. En primer lugar, porque estamos dentro de instituciones que son altamente jerárquicas y competitivas. Y en estas instancias, los propios ciclos de vida de las mujeres y las propias experiencias de las mujeres encuentran o marcan muchas limitaciones en los tiempos de esas competencias y de esos accesos a determinados cargos, a determinadas funciones. Entonces, es importante, importantísimo hacer esta mirada que va más allá de los conocimientos, que va más allá de los procedimientos para producir esos conocimientos, para vernos como comunidades científicas que están siendo ampliamente transformadas por la participación fuerte de las mujeres y en instancias en donde no siempre es reconocida esa capacidad de las mujeres.